Gràcies per... Eh, gràcies per venir a la xerrada, gràcies per venir al, al dia de Portes Obertes. Eh, parlaré segurament en català, les experiències es, estan en castellà. Hi ha algú que no m'entengui si parlo en català? Bé, bueno, doncs, pues, preferiré ser espanyol. Bé, bueno, doncs... Pues, eh, sí, sí, ningú problema, podem parlar. Uh, castellano Bueno, pues bienvenidos. Eh, intentaré explicaros un poco Alba y después qué es, qué es Alba 2. ¿De acuerdo? El proyecto de renovación del sincrotrón y, y, y por qué lo queremos hacer. Mm, podréis después preguntar lo que queráis tanto de Alba como de Alba 2. ¿Para eh, eh, qué estamos? Para que, que sepáis lo que hacemos aquí, lo que estamos haciendo. Entiendo que la mayoría de vosotros ya habrá hecho parte de la ruta con lo cual uh, parte de la explicación igual para la pena repetirla <laughs> vale mole vale. creo que ya estamos bueno no sé si va a haber más gente pero veo que aún hay movimiento por fuera aquí estamos acabando los anuncios y ya empieza la película va. vale eh, eh, Álvaro, es el proyecto de renovación del Sincrotron. El... Lo primero que tengo que explicar, eh, casi por, por, por necesidad legal, es decir, que somos una, una institución pública financiada por los dos gobiernos, por el gobierno de España y el gobierno de la Generalidad. Eh, 50%, 50%, que nos hace una entidad... Eh, única también esa, pero somos una única en nivel científico, pero somos también una una eh, institución única a nivel a nivel a nivel funcional. Tienen que ponerse de acuerdo siempre para cualquier decisión que tomemos en ALBA, y puedo deciros que en los últimos 20 años se han puesto siempre de acuerdo. Con lo cual, ciencia es un tema muy importante, y lo que podemos decir desde aquí es que es que podemos agradecer al menos a la parte digamos, más técnica de que, eh, de, que siempre, de que siempre se han puesto de acuerdo en que la ciencia es importante. Entonces, eh, aunque, como he dicho, es, una, es, una, es un sincretón bueno, español en el sentido de que, de que, de que, de que está aquí. En realidad somos internacionales, casi el 30% de nuestro personal es internacional. Es un sistema muy eh, sofisticado, estratégico y está en la primera liga europea y mundial, con lo cual es un, es un proyecto que atrae también a, a, al personal científico y técnico de otros países, y no solo para trabajar, sino también para hacer ciencia. Casi el 40% de nuestros científicos que vienen a hacer ciencia son de fuera de España. Eso significa que eh, la ciencia que hacemos aquí, la tecnología que estamos utilizando, es de primera, de, primera, de primera calidad. Y eso es importante porque este es un motivo por el cual queremos renovar algo. Si queremos seguir estando en la, prim en la, en la primera liga, queremos estar haciendo ciencia puntera, necesitamos estar ahí y renovarnos continuamente. Eh... Esto es ALBA, algunos de vosotros lo habréis visto, no así, lo habéis visto por la caminando. Tenemos un, un acelerador que tiene una energía de 3, digo, electronvoltios, 3.000 millones de electronvoltios. Eh, tenemos una circunferencia de casi 270 metros. Tenemos una emitancia, un, par, un nombre que no vais a saber lo que significa, de 4,4 picómetros. Pero eso es una medida, es nuestra medida del tamaño del las, La medida de la intensidad de la luz que vamos a poder producir. Cuanto más pequeño, más intensa es y mejor vamos a poder eh, trabajar. Tenemos 10 experimentos funcionando, 10 líneas operativas, podéis ver tangencialmente al acelerador, tenemos líneas donde se hacen experimentos, hacemos experimentos simultáneamente, producimos la sincrotrón y eh, simultáneamente hacemos, hacemos experimentos. Es una de las grandes ventajas de ALBA. O sea, estamos produciendo radiación sin control, los electrones están siempre circulando y en todas las líneas hacemos experimentos. Estamos poniendo a punto dos más y estamos construyendo aún dos más. O sea, que estamos siempre evolucionando para hacer mejor y más ciencia. Además de tener, bueno, en este caso también eh, tenemos un, un microscopio, un centro de microscopía electrónica en colaboración con los institutos eh, allá, de aquí de Cataluña. Con lo cual estamos, eh, digamos, eh, operando de manera... A continuada. Y cuando digo continuada, eh, esto de aquí es un calendario de operación. Trabajamos, estamos en operación unas 6.000 horas al año. Eso significa que estamos en operación todos los días naranjas, estamos en operación. Fundamentalmente necesitamos estar en operación tanto tiempo porque en realidad cada día, cada día hay 10 experimentos que se hacen en paralelo, pero aún así tenemos el doble de propuestas para hacer ciencia, para hacer experimentos de las que podemos eh, aportar con lo cual cada vez funcionamos o intentamos funcionar el máximo día posibles del año, que es que es casi dos tercios del año si estamos en funcionamiento 24 horas sobre 24 horas, eh, siendo, operando pues todas las líneas y eh, bueno eh, funcionando continuamente intensidad. O sea eso es eso es ALBA, que es lo que tenemos aquí, que opera como he dicho antes eh, los electrones los producimos en acelerador lineal, los aceleramos en el, en, en el anillo de almacenamiento con, con, y, y, en el, y en el anillo de almacenamiento producimos la radiación sincrotrón que va a parar a las diferentes experimentos de acuerdo si habéis estado haciendo la visita más o menos esto ya lo habréis ya lo habéis visto o conocido y por qué utilizamos luz pues utilizamos luz porque es la herramienta que sabemos utilizar para ver no esto es el ejemplo de la luz visible y qué hace la luz visible pues la, la luz visible interacciona con la materia. Si está en un espejo, se refleja. Si eh, hay un cristal donde la energía de los fotones no se ve absorbida, la atraviesa. Si va a la pared, queda absorbida y no se ve. Si eh, va a los colores, hay algunas energías que se absorben y otras que se reflejan. Todo eso significa que la, la, luz, la luz, en este caso el, el, la luz visible, eh, se interacciona de manera diferente con la materia y esa forma diferente de interaccionar nos permite, nos permite saber qué estamos iluminando, si es un espejo, si es una flor roja o si es un terciopelo negro. Esto nos da información de la materia. Esto es con la luz visible. Eh, pero en el sincretón alba no solo tenemos visión visible, que también, ¿de acuerdo?, eh, tenemos desde el infrarrojo hasta los rayos X. No tenéis por qué saber lo que es el infrarrojo ni los rayos X, pero tenéis que saber de alguna manera que dependiendo de, de este tipo de, 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 de radiación de luz, vamos a poder mirar una cosa o la otra. Cuando miramos, eh, cuando tenemos la luz visible, pues podemos ver unas ciertas, un cierto tamaño, el tamaño mínimo que podemos ver hasta, hasta aquí. Con este rango de operación vamos a poder ver células, vamos a poder ver. Las proteínas, las proteínas, vamos a poder ver los virus enteramente, vamos a poder ver hasta, hasta las moléculas. Con lo cual, es un rango de operación, la, la luz que emite la relación sincrotron, el, el sincrotrón es tan amplia que nos permite ver diversas escalas de tamaño. Eso es, muy, eso es importante, porque nos permite saber de qué está compuesta la, la, nuestra materia, cómo está distribuida, cómo se agrupa y después cómo funciona. De esta manera nos permite hacer todo un proceso de investigación de lo que está pasando. Eh, bueno, esta casi me la salto porque esto de alguna manera dice que no solo. Antes os he explicado lo que es absorción, eh, desorción, que significa cómo vemos los colores con la luz visible. Con la luz eh, que va del infrarrojo a los rayos X, las interacciones pueden ser mucho más complejas. O sea, pueden rebotar y entonces es, le, le llamamos. Uy, perdón, me he equivocado pueden rebotar, entonces es, es pues, Compton Scattering, pueden rebotar y desviarse, pueden absorberse y volverse a emitir, o sea, la, la luz cuando entra dentro de la materia tiene muchas maneras diferentes de interaccionar. O sea, se puede absorber de una forma más fácil, se puede absorber y puede reemitir. Los que sois con un cierto edad, ¿os acordáis de los relojes que tenían las, que hacían fluorescente la luz? Eso, eso es, primero absorbía la luz de los fotones y por la noche lo emitía. Con lo cual, eso es un aspecto de la interacción fotón-materia. Se refracta, se refracta cuando la luz entra en el agua. Podéis ver que cuando miráis un palito, pues está como torcido. ¿no? Esto nos es da información de cómo es el agua. Mirando, la luz, mirando el palo con la luz podemos ver la densidad del agua. En realidad, cómo se deforma el palito nos está dando información de cómo es el agua. Entonces, toda esta forma de que la luz interacciona con la materia nos permite averiguar cosas de ellas. Su densidad, su composición, su estructura, su ordenamiento, su capacidad magnética, su capacidad eléctrica, porque la luz a nivel, a nivel atómico interacciona con todos esos aspectos. Interacciona no solo con... Con, las, eh, con, digamos, con la estructura, podemos ver la forma, interacciona con los electrones, podemos ver sus capas electrónicas, interacciona con, los, con la estructura, con los protones, podemos ver su estructura, y eso nos permite averiguar, averiguar qué estamos mirando, qué forma tiene, qué función tiene, qué componentes tiene, eh, qué estructura tiene y cómo se comporta electromagnéticamente. Con lo cual nos permite hacer... Eh, una vez, una vez eh, interacciona el, el, la luz con la materia, tenemos que poder detectar lo que está pasando. Y eso es lo que hacemos en Alba, de alguna manera. Entonces aquí algún, es, una, es una viñeta resumida de lo que está pasando. La luz de sincrotrón la emitimos en el sincrotron, en este caso un ondulador, la hacemos para dar una muestra. Evidentemente no estamos mirando totalmente. Necesitamos detectores que lo que hacen es detectar cómo esta... Luz eh, interacciona con nuestra muestra y tenemos un detector que nos está diciendo lo que está, pasando, lo, que, lo que está pasando, lo cómo se ha modificado la luz que estábamos enviando al pasar a través de la muestra. De la forma que se haya modificado la luz al pasar por la muestra, lo hacemos en el detector y el detector nos permite, pues en este caso ver hasta la forma, dependo del tipo de detector, hasta la forma y la composición de lo que estamos mirando. Y eso es lo que estamos haciendo con luz. Es un gran microscopio, pero que un microscopio nos permite ver la forma. En el synchrotron podemos ver la forma, la composición, la estructura y sus, y sus eh, comportamientos eléctricos y magnéticos. Y nos permite hacer ciencia, entonces, cuando tenemos esa herramienta, ese microscopio que utiliza luz, pues no tenemos ninguna limitación más que tener una muestra. Entonces, hacemos ciencia en todos los campos. Todos los campos que se puedan... Biomedicina, farmacéutica, energía, baterías, medio ambiente, magnetismo, nanotecnología, catálisis, química, física, geología, cultura, cultura. Hasta hacemos ciencia, eh, ciencia en cultura. ¿Qué significa? Os voy a poner un ejemplo de aquí y de aquí cerca. En una iglesia románica de los Pirineos hay unas pinturas murales que se estaban deteriorando y no sabían por qué. Lo que hicieron fue rascar un, un, un un poco de la pintura que se estaba deteriorando, la pusieron bajo vacío, la trajeron aquí para que no se le contaminase y aquí la estudiamos con radiación 5 tron Y determinamos que lo que estaba pasando es que había un hongo que estaba comiéndose la pintura, había un hongo que se había introducido, era un microscópico. Entonces, ¿eso, ¿por qué fue importante? Porque hasta ese momento se pensaban que se deterioraba por, por, por cuestiones químicas, que se estaba pues salitre, la humedad, y no era cierto. Lo que estaba pasando es que había un hongo que se estaba comiendo. Entonces, simplemente sulfatando, aquellas pinturas consiguieron recuperar, bueno, consiguieron matar el hongo y consiguieron entonces re, re, renovarlo. Entonces, ese tipo de cosas hacemos aquí. Y, como no, estamos en primera línea. Aquí hemos estudiado el COVID. Poco después de que se descartase de que se cerrase toda la... Todo, bueno, si hiciésemos el, el, el cerramiento nos dejen encerrarse en casa, al cabo de tres semanas nos llamaron para que volviésemos a poner en marcha el acelerador. Había mm, unas, unos... En aquel caso en realidad había una empresa que quería hacer una prueba, pusimos en marcha el acelerador para hacer, la, para hacer la prueba con esta empresa de unas proteínas y además ya a partir de ese momento ya estuvimos siempre en marcha. Y entre ellas, entre algunas de las cosas que hicimos... Pues fue estudiar el, el, el COVID. Junto con el Centro Nacional de Biotecnología de Madrid vinieron con las muestras y aquí pudimos analizar lo que estaba pasando. Nos permite ver, esta es una foto en que se nos permite ver una célula uh, infectada con COVID y cómo está, como, eh, digamos, veis que no tiene ni núcleo y está, está realmente deformada y cómo esta está además infectando otra célula. Esto nos permitió ya estar, eh, bueno, entre otras muchas cosas nos permite averiguar, eh, averiguar lo que está pasando y a partir de averiguar lo que está pasando o averiguar lo, cómo está funcionando, buscar soluciones a los problemas. O, eh, sí, fundamentalmente buscamos soluciones a los problemas de la sociedad, tanto sean eh, en biología, como sean en energía, como sean baterías, como sea en salud. Eh, cualquier problema que tengamos, podemos intentar venir a un sincrotron y ver si lo podemos solucionar. Estamos en operación desde 2012. Eh, números importantes, 2.400 científicos anuales, más de 2.400 científicos nos visitan para hacer experimentos. Hacemos más de 350 experimentos al año y publicamos, llevamos publicadas bueno, más de 2.700 publicaciones en lo que va de año. Y no solo hacemos publicación, hacemos ciencia básica, hacemos ciencia para los, grupos, bueno, los departamentos de las universidades o de los centros de investigación. También tenemos abierta nuestra infraestructura para las empresas. Hemos hecho más de 500 experimentos con industrias que vienen aquí para averiguar cosas de sus procesos, tanto sean farmacéuticas como químicas. Químicas normalmente lo que hacen es estudiar adhesivos o estudiar, estudiar uh, detergentes. Las farmacéuticas estudian las proteínas, el estudio anterior tiene que ver con, con estudios de, 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 biología, de biomedicina. Entonces estamos realmente eh, haciendo un servicio tanto a la parte más científica de la comunidad como a la parte más eh, industrial, desde la parte de la ciencia siempre. Pero ¿por qué queremos eh, cambiar? O sea, os he explicado una historia, funcionamos, hacemos mucha ciencia, somos, eh, estamos muy demandados. Y, y, y estamos en la frontera de la ciencia. Bueno, pues eh, entonces, ¿por qué hace falta renovarse? Pues lo he dicho un poco antes, pero hace falta renovarse porque o te renuevas o mueres, pero eso tiene un sentido. Nosotros somos, somos lo que llamamos una generación de la tercera <coughs> generación, que fue ideada en los años 90, a principios de los años 2000 y las cosas eh, están cambiando están cambiando o sea estas eh, estamos eh, hay nuevas tecnologías que permiten incrementar incrementar el brillo cuando estamos emitiendo radiación cuando más intensa es cuanto más brillo pues eh, mejor vemos no cuanto más luz hay mejor vemos pues cuanto más brillo hay mejor podemos hacer experimentos más potencia nos permite penetrar más dentro de la muestra eh, más coherencia no voy a detalles si es coherente es una luz que nos permite ver mejor los detalles y además tenemos ahora cada vez más capacidad de procesamiento de datos. Por tanto, cosas que antes no podíamos manejar, la cantidad de datos que puede producir una luz muy intensa, antes no podíamos manejar, ahora se pueden manejar. Entonces, todas estas cosas están pasando y está, pasando, y está evolucionando de los sincrotrones de, de, de que se idearon a finales de los años 90, a principios de los años 2000, a los que se están ideando ahora, en los años 2020. Entonces, de alguna manera, lo que tenemos que hacer es renovarnos. Tenemos que renovarnos porque si queremos seguir haciendo ciencia frontera, ciencia realmente importante para los retos futuros, tenemos que estar a la altura de lo que va a necesitarse para de aquí 30 años. O sea, ya estamos pensando que necesitamos una instalación que sea útil hasta más allá de los 2050. Y tenemos que pensarlo ahora si queremos tenerlo listo a tiempo. Entonces, esto es un poco lo que, lo que es. Eh, Alba se diseñó, se pensó en el, a partir del 2003, es cuando se firmó el primer acuerdo entre los dos gobiernos. Eh, eh, pasó un tiempo entre el diseño y la construcción, pero casi nueve años después la pusimos en funcionamiento. Y ha estado en funcionamiento y en explotación. Y la idea que tenemos ahora, que estamos en el 2022, es, bueno, pues eh, alrededor de unos 20 años después de funcionamiento queremos renovarla, queremos renovarla para seguir estando. En, el, en, en la frontera de la ciencia, de acuerdo. Eso significa que ya estamos empezando a diseñar, todavía no construir, lo construiremos más adelante para que allá por el año 2031, 2030, 2031, empecemos a funcionar con la nueva, con la nueva instalación de cuarta generación que se llamaba y que tiene que ir más allá de eh, los años 50. ¿Por qué? Eh, lo he dicho un poco antes, pero aquí tengo un, calc una, una, un, un, una, un cálculo, eh, una simulación, porque al lado no existe, eh, de cuánto será la intensidad y cómo la vamos a mejorar. Entonces, eh, esto es la luz, digamos, pongamos que es la intensidad de luz que producimos ahora. Podéis ver que es intensa, pero tiene una cierta amplitud, con lo cual eso es, eso es, ese es el foco que vamos a iluminar la muestra, con lo cual va a estar un poco difuminada, y esto es lo que queremos conseguir. Podéis ver cómo es, este, este, esta intensidad eh, sube mucho y además es muy intensa, muy focalizada. Esto nos va a permitir realmente dirigir estos fotones, esa luz, a las zonas adecuadas de la muestra y tener datos mucho más, más, uh, más adecuados. Eh, y además eh, estamos en un país que siempre, bueno, además estamos, eh, eh, que tenemos que ser eficientes, por, eh, tenemos que hacerlo de la manera más eficiente posible, tanto en coste y dinero. Es uno de los objetivos. No es crear una cosa nueva, sino realmente evolucionar siendo eficientes a coste. Eh, sí, nuestros, nuestros científicos miran esto, nuestros managers, nuestros jefes, pues miran lo otro, ¿no? Que el coste sea adecuado a las recompensas. Y eso es nuestro objetivo. Entonces, para conseguir eso... Eh, nos tenemos que poner ciertas condiciones. Y una de las condiciones es reciclar, de alguna manera. Queremos hacer este paso, queremos realmente llevar ALBA a la siguiente generación sin necesidad de rehacerlo todo, reciclando parte de lo que tenemos. Y podéis ver aquí que mantener la energía de los electrones, mantener el mismo túnel, mantener las líneas de esplendor, mantener el inyector, mantener las infraestructuras técnicas. Con lo cual queremos hacer esto dentro de unas condiciones estrictas de mantener lo máximo posible y no renovarlo todo, sino renovar lo que realmente es importante. Evidentemente, eh, esto pone a nuestros científicos pues, eh, nerviosos, porque es un reto hacer algo nuevo utilizando la gran mayoría de las cosas de lo que tenemos. Eh, pero es lo que queremos hacer, porque es lo más eficiente y lo mejor para. para... Sí. Sí, esto es que esto me lo quería... Ahora voy a... La mitancia, la tenemos aquí otra vez. La mitancia es una medida que utilizamos y es que no he podido encontrar otro número, pero podéis interpretarlo como tamaño. Cuanto más pequeña es la mitancia del haz, más pequeño es el tamaño. Pero además del tamaño, no solo mira el tamaño, sino también mira la dispersión. ¿Qué significa? Podemos tener un haz muy pequeño, pero si emite en 180 grados... Pues, si quiero iluminar a 20 metros, voy a ir muy mal. Eso no es, lo podemos ver. Una, podemos tener una bombilla en casa así, o podemos tener un foco para estudiar. Entonces, la emitancia nos está dando un producto del tamaño por la divergencia. Con lo cual, cuanto más pequeño, no es sólo que sea el tamaño más pequeño, sino que va a focalizar mucho más la luz, la va a dirigir mucho más. Exacto. Con lo cual, emitancia es un parámetro que significa. Tamaño y focalización, el producto de los dos conceptos. Entonces, lo quería explicar, eh, perdonad, muchas gracias por la pregunta, porque me ha permitido eh, introducirlo. Con lo cual, es que lo quería introducir aquí, me vais a perdonar. Aquí, efectivamente. Eh, no solo, no solo eh, reducimos el tamaño, sino que también eh, focalizamos la dirección, de alguna manera, en este aspecto de aquí. Y eso es lo que queremos hacer. Queremos pasar de aquí a aquí, que es reducir la emitancia. Efectivamente, menos saltado aquí también. A menos un factor 2, porque es lo que consideramos que le da una diferencia. Entonces, eh, el, este es el diseño del acelerador que tenemos ahora. No voy a el detalle. Los, habéis visto seguramente la mayoría una parte de los imanes. El, el, el rojo es el que, el que os hemos enseñado... A ver si esto es verdad. No, en realidad el azul es el rojo que habéis visto vosotros fuera. Bueno, esta es una parte del, del, del acelerador. Y que tiene una, una distribución de imanes determinada, en una cierta circunferencia. Energía, una cierta circunferencia, una cierta emitancia, un tamaño, con unas ciertas longitudes. Entonces, tenemos que realmente, en este, mismo, en este mismo espacio, en esta misma configuración geométrica, tenemos que poner otro acelerador uy, eh, que nos mantenga la circunferencia, nos mantenga la energía, nos mantenga la geometría y que además eh, permita. Tener las, las salidas de luz, los puntos donde vamos a emitir el en tricoterón, igual. Y esto es lo que vemos dibujado aquí de una manera muy esquemática. Hemos mantenido la energía, el tamaño, la geometría, hemos tenido que cambiar algunas, algunas, dime, algunas dimensiones, pero va, hemos reducido o vamos a reducir por 25 la emitancia. O sea, vamos a hacer la luz mucho más intensa y colimada a nuestra muestra. Es el objetivo. No directamente eh, y no es el caso. No. O sea, hemos He dudado porque hay de algún diseño que nos permitía bajar la energía, pero no era realizable. Hemos tenido que relajar alguna de las condiciones y entonces tenemos que utilizar más energía. Entonces estamos utilizando la misma energía, lo podemos poner así, ¿eh? no, la misma energía para producir una, una luz 25 veces más intensa. De alguna manera, estamos aumentando la eficiencia no en consumo, pero sí en productividad. Eh, bueno, el, el, tampoco voy al detalle, pero aquí también quiero poner que tenemos claro nuestro rango de emisión de fotones, de energía, es amplio y las, las, las ventajas a diferentes aspectos pues son importantes. O sea, llegamos a aumentar el brillo a un factor 20, aumentar la coherencia a un factor 30 que eso significa que vamos a poder discernir de detalles casi un factor 30 uh, superiormente y vamos a poder hacer experimentos 20 veces más rápidos. Si aumentamos el brillo, hacemos los experimentos más rápidos. Si aumentamos la coherencia, aumentamos la. Uh, perdón, me he saltado. Aumentamos, aumentamos la, la sensibilidad. Entonces esto nos va a permitir hacer experimentos mucho más importantes y nuestros usuarios, nuestros científicos, obviamente están, están contentos. Y esto qué significa, a ver si esto funciona. Eso es el tipo de experimentos que, que hacemos. Esto es una célula con sus, eh, con, ahí no, ahí no bueno, es una célula con todos los plasmas que tiene alrededor y todas las estructuras. Esto lo estamos viendo ahora. Con nuestro sincrotrón. Pero tiene, como podéis ver, una cierta resolución. Bueno, es la que tiene. Es, 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 es el entorno, lo vemos todo bastante bien, el entorno de la célula, y podemos estudiar cómo los virus o la, las proteínas están alrededor de ella. Entonces, eh, esto es como ver una rosa, una foto de una rosa, así. Bueno, nosotros queremos ver la rosa así. Y eso es lo que vamos a intentar. Vamos a intentar realmente aumentar la capacidad de ver. Con mucha más resolución. Y esto nos va a permitir estudiar lo que estamos estudiando ahora, pero con mucha más precisión. Y esto se hace. Eh, bueno, ahora voy a poner una parte técnica, porque así también veis otros aspectos, porque esto es un reto tecnológico: ir a Alba 2. Porque lo que estoy diciendo es que en el mismo espacio, en los 12,7 metros que tenemos para poner imanes, esta es la distribución de imanes que tenemos a día de hoy. Este, habéis visto lo que habéis visto. Ahí fuera es, un trozo, es esto de aquí, de acuerdo, un imán dipolar que curva los imanes, los imanes eh, eh, sextupolares y cuadripolares que los focalizan con su estructura. Esto es lo que hemos visto allá. Entonces esto dos veces separadas de 12,7 metros que se repite 16 veces. Bueno, Alba 2 va a ser en la misma distancia 12,7 metros pero con muchísimos más imanes puestos juntos. Podéis ver. Eh, que aquí hay ciertos espacios libres que nos permitía pues bueno, eh, poner eh, diagnósticos, poner soportes, poner cosas. Podéis ver el nuevo diseño tiene la densidad de imanes mucho superior. Eso es un reto tecnológico. Eh, es un reto tecnológico que nuestros ingenieros evidentemente pues eh, están trabajando duro para, para conseguirlo. Como ejemplo eh, la de esta longitud, eh, Alba tiene tiene un 50% de espacio ocupado por imanes, Alba 2 va a tener un 80% del espacio ocupado con imanes, con lo cual el reto tecnológico que tenemos por delante es muy importante y en eso estamos. Eh, además, antes habéis visto eh, el como fuera eh, había, el, el, había el soporte, los imanes y como ya sacábamos la reacción sincrotrón hacia afuera a través de la cámara de vacío. Bueno, cuando nos hemos puesto a hacer alba y lo hemos puesto todos los imanes juntos, nos hemos dado cuenta, es una anécdota, pero para que veáis el tema, que cuando bueno, pues a la que queríamos sacar la reacción sincrotrón, porque esto es una celda futura este es uno de los imanes tipolares, como el rojo que tenemos ahora, y de ahí queremos sacar la radiación sincrotron, como habéis visto en la maqueta. Pues cuando miramos, esto es como se verían los imanes, solo los veríamos por la mitad, ¿de acuerdo? Y la radiación sincrotron tiene que salir en esta línea recta. Nuestros electrones, ¿os acordáis?, que giran siempre, van girando siempre con los imanes, con lo cual los electrones giran y la, y la emisión de fotones va recta. Pues cuando hemos empezado a mirar cómo vamos a hacer espacio para que estos electrones estos perdón, esta, esta luz uh, salgan hacia afuera pues nos hemos dado cuenta pues que pues que no cabían que no había suficiente apertura para ello y eso siempre requiere pues soluciones novedosas en nuestro caso y como como anécdota eh, ah, bueno como anécdota mi, claro, mi jefe me dice eso no también tenemos que solucionarlo de acuerdo y mi equipo pues se pone a pensar evidentemente se pone a pensar qué está pasando aquí y Siempre hay que buscar soluciones novedosas. Eh, a veces hay que pensar un poco fuera, del, fuera de la caja, ¿no? Y es dicho, tenemos que poner muchos imanes para, para hacer que la mitad sea más pequeña. Pues como nos molestaba, lo que hemos decidido es quitar el imán que nos molesta, ¿de acuerdo? Y quitando el imán que nos molesta, trabajar para ver, eh, para conseguir lo mismo con un imán menos. Bien, en eso estamos, ¿de acuerdo? Bien, y para acabar, eh, eh, lo que quería comentar es que esto es un proyecto que no está 100% financiado todavía, pero que ya tenemos financiación a través, eh, a través del Gobierno de España y de la Unión Europea en el plan de financiación de, de la transformación, ¿cómo se llama eso? Recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la Unión Europea, para hacer prototipos. Para hacer prototipos para ver si lo que queremos hacer, estos retos tecnológicos que os he comentado antes, pues son, son posibles. Vamos a hacer prototipos de los electroimanes, de los nuevos, vamos a hacer prototipos de las cámaras de vacío por donde tienen que pasar los electrones y por donde tenemos que sacar la radiación sincrotrón, y vamos a hacer prototipos también de los soportes que nos van a permitir asegurarnos que la, que la estabilidad del sistema es muy buena. Como ejemplo, 3 eh, micrometras. 3 micrometras es la máxima desviación que queremos. Esos son eh, una, mile, no, sí, una milésima de milímetro. O sea, vamos a permitir la deformación del sistema en menos o oh, en tres milésimas de milímetros. O sea, un milímetro dividido por mil, eh, bueno, dividido por 300 en realidad. Y en eso, en eso estamos, tenemos financiación para hacer eso. El planning es más o menos este, este es un planning general de ALBA porque como os dije empezamos en el 2003, en el 2012 empezó la operación, queremos operar durante casi 20 años. Y la idea es parar durante dos años, ahora mismo está planificado en el 2030-2031, para hacer esta renovación, porque tenemos que quitar el acelerador que tenemos en Alba, en el túnel ahora mismo, y volver a construir dentro uno nuevo. Esta manera eficiente de utilizar todo el túnel, toda la infraestructura, todo el edificio, toda la, toda, toda la energía, toda la producción de energía que estamos utilizando y la eh, extracción de energía por, por refrigeración de agua, siendo eficiente. Entonces eh, esa es la idea. Y ahora lo que estamos es haciendo el diseño y construyendo prototipos para saber lo que podemos hacer. Vamos a empezar a construir todos la, los sistemas que necesitamos en los últimos entre el 2026 y el 2029. Vamos a construir todos los imanes, todas las cámaras de dios, todos los soportes. Y cuando paremos, los vamos a tener premontados fuera y los vamos a ir montando. O sea, sacando lo que tenemos y montando los de dentro. Para entrar en operación en el 2020 finales de 2031, principios de 2032, y operar hacia, hacia el futuro. ¿De acuerdo? Lo que también quiero comentaros aquí es que no solo Alba 2, por de alguna manera, no solo está pensando en mejorar la fuente, en mejorar la ciencia, bueno, también eh, en mejorar el acelerador, estamos pensando que tiene que ser algo más. ¿De acuerdo? Cuando hacemos una inversión de este tipo, lo que vamos a hacer, aparte de renovar... Eh, eh, las, las líneas de luz, cambiar el acelerador, o sea, que es lo que os he dicho antes, renovar las existentes. Lo que queremos hacer es expandirnos, o sea, ser más grandes, tener más sitio para hacer nuestra, nuestra investigación. Y lo que vamos a hacer es, queremos crecer hacia afuera. Esto es el, el edificio que tenemos ahora, donde estamos ahora. Vamos a crecer hacia el otro lado de la riera, pasando por encima de la riera, donde vamos a eh, eh, implementar muchas más capacidades científicas con tres líneas largas y además esto nos va a permitir crear un campo de sinergia, un polo científico-tecnológico alrededor de los Nos va a permitir que otros institutos, que otros científicos vengan aquí para hacer ciencia junto con nosotros. Y la buena noticia es que el terreno ya es nuestro, el terreno ya está comprometido y está reservado para Alba II, con lo cual tenemos una clara indicación que aunque el proyecto no está 100% financiado a día de hoy, eh, hay todo un, un compromiso de las administraciones para que vaya adelante. Y ese compromiso representa: estamos dinero para hacer prototipos y tenemos ya el terreno reservado para hacer almados. Con lo cual, el futuro está ahí. Muchas gracias. Sí. Si hay preguntas. Uh, si tenéis cualquier pregunta, esperad que os pasemos el micrófono porque estamos grabando la, la... Dos, tres, estamos grabando la sesión. ¿Alguna pregunta? Bueno, hay una ya detrás que me ha levantado la, la mano antes, la señora. Perdón, mi pregunta no es científica y. Veo, me da la sensación que esto es un coste extremadamente elevado, el mantenimiento de estos equipos y estos, estas instalaciones que hacen un, un, un servicio tan importante para el futuro de nuestra sociedad. Entonces, claro, si to, por lo que nos han comentado fuera, todos los experimentos o todas las investigaciones que se realizan y son públicas, son gratuitas, ¿no? y las financia, pues el 50% de la generalidad, te entiendo, y el 50% al Estado español. Entonces, la pregunta es exactamente, ¿ese tipo de instalaciones siempre tienen un sistema de financiación como este? Más Sí, o menos? sí. a ver, esto es, es, es ciencia, la ciencia siempre está fundamentalmente. Ciencia, además, fundamental. Aquí estamos investigando, eh, bueno, cómo serán las baterías del futuro, estamos investigando cómo las proteínas, cómo hacemos, cómo hacer... Eh, eh, Uh, vacunas uh, antivirus entonces esto es ciencia y la ciencia está financiada siempre públicamente hay cierta financiación privada pero la financiación privada siempre va para el siguiente paso y aquí también tenemos un, 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 una parte de nuestra investigación es privada y hay que pagarla recibimos dinero de las empresas que vienen a la investigación pero ese siempre es el último paso es la implementación de la ciencia a la, a la, a la aplicabilidad entonces Digamos que está financiada públicamente, igual que todos los centros de todo el mundo, están todos financiados públicamente, porque lo que se basa es, igual que financiamos las universidades, igual que financiamos los centros científicos, hay que financiar estas infraestructuras para que ellos puedan hacer la ciencia. Y el coste muy elevado, que voy a esa pregunta, pues es siempre relativo. Eh, y, y, y no sé, por comparar, podemos comparar con dos cosas. Eh, por ejemplo, el coste de Alba 2, de lo que será Alba 2, lo estimamos en 120 millones de euros a gastar en los próximos ocho años. Con lo cual hay que pensar que son 120 millones dividido por 8, es el coste anual. Menos de 20, mi 15 millones anuales. 15 millones anuales el coste de lo que significa Alba 2. ¿Sabéis cuánto nos gastamos en un helicóptero? O cuando nos estamos en un kilómetro de, 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 de carretera? Pues 15 millones anuales es muy poco dinero, es realmente muy poco dinero. Además, bueno, voy a ser sincero, después nos, tenemos 30 millones anuales para operar, cuando estamos hablando de 45 millones anuales. Pero, pero es un coste muy ridículo si lo comparamos con, con cualquier cosa, con el campo del Barça, con, el, con, 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 lo, que, con, con, con lo que ganan en, bueno, en cualquier otra inversión, con lo cual eh, no es muy caro. No es muy caro para lo que sacamos de aquí. Cuesta dinero, pero no es muy caro. Bueno, claro, me habéis llamado a mí, que claro, estoy, estoy en este lado, ¿eh? con lo cual cada cual defiende lo suyo. Pero, pero yo no creo que podamos considerar que, por ejemplo, el upgrade, que son 15 millones en los próximos 8 años, que hacemos 120 millones, sea el upgrade, específico la renovación, sea un, un, una inversión cara. Sí. Micrófono, por favor. Sí. Aquí, perdona. Únicamente era saber si al hacer esta remodelación aumenta la capacidad de las líneas de, bueno, de explotación, de investigación que tiene. Efectivamente, sí. Es, esa es parte, parte de la... Tiene, tiene dos aspectos. Bueno, al final es el mismo aspecto, pero... Aumentamos la intensidad, el brillo y la coherencia. Nos va a permitir, al aumentar el brillo, hacer experimentos más rápidos, y con la coherencia, hacer experimentos más precisos. Eso qué significa? Que si tú tienes un problema, tus datos van a producirse 10 veces más rápido. Lo que antes tardabas ocho horas en sacar resultado, ahora lo puedes sacar en una hora. Eso significa que es mucho más eficiente. Y por eso el otro comentario, procesamiento de datos. Eso es el procesamiento de datos. Eso significa que vamos a producir muchísimos más datos, mucho más rápido de lo que estamos haciendo ahora. O sea, que hasta ahora, de alguna manera, sin todas las patas que os he dicho antes, aumento de brillo, aumento de coherencia y aumento de procesamiento de datos, sin ese último punto, que seamos capaces de procesar la cantidad de datos que vamos a producir, tampoco sería posible este, este, este upgrade. Y por eso tenemos también que pensar. En eso. Con lo cual, sí, vamos a ser mucho más eficientes a la hora de producir datos, a producir experimentos. Pero el calendario que ha puesto, sí. las operaciones, ¿Sí? se veía muy saturado ese calendario. Eh, ¿Habrá más, más disponibilidad en las líneas de. Ah, ah el, el, bueno, va, otra, otra cosa que vamos a hacer. A nivel sí, el, el, el calendario anterior. Otra cosa que vamos a hacer es. Ahora estamos aquí con. Bueno, vamos a tener 14 líneas operativas en el 2025 y vamos a crecer hasta 17 líneas operativas en el 2032. Eso significa que vamos a pasar de las 10 que tenemos ahora a 17 que tendremos, con lo cual vamos a aumentar un 70% nuestra capacidad de hacer reciente, además de hacerla más rápido. ¿De acuerdo? Vale, sí. La capacidad de financiación también, ¿no? Va paralelo, vale. efectivamente. Cada línea eh, se, se aprueba solamente si tiene su financiación para construir y su financiación para operar. Hay un compromiso global. Que aumenta la rentabilidad. Por lo tanto... Efectivamente, porque además, cuanto más líneas tienes, el coste global del acelerador es el mismo, cuanto más experimentos puedas hacer en paralelo, más rentable es eh, la instalación. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ahí, detrás. Hola. Hola. Eh, quería saber, en este calendario sale que hay como un periodo oscuro, ¿no? Sí. Eh, ¿En este periodo qué va a pasar, digamos, con el centro? ¿Se va a cerrar? ¿Se va a trasladar? ¿Los investigadores que hay ahora? Eh, ¿Qué va a pasar en este periodo? En este periodo lo que vamos a hacer, eh, aparte, eh, somos ALBA, somos el Centro eh, Español, pero estamos en contacto y estamos en una colaboración, en una... En una hay una colaboración, bueno, la Liga, la Liga de Sincrotrones Europeos, que hay 17 Sincrotrones Europeos en Europa y estamos colaborando conjuntamente. Entonces, lo que vamos a intentar, los otros Sincrotrones Europeos también están haciendo este proceso, no somos los únicos, claro, y, y, y los otros Sincrotrones Europeos en estos próximos 10 años también van a ir renovándose. Entonces, lo que vamos a hacer es los usuarios, los científicos... Que estén en uno de los proyectos en el periodo oscuro, donde no hay ciencia, van a ir a los otros cinco europeos para seguir con su ciencia. De manera que no que va a ser algo más difícil, va a ser, quizás no vamos a ser tan eficientes, pero vamos a permitir esa ciencia puntera que se está haciendo en el país seguir haciéndose con los otros cinco europeos. Mientras que van a venir ellos aquí cuando ellos hagan su parada técnica también. Eh, y el, el digamos el, el... O sea, ¿Se va a cerrar totalmente o va como por fases? Por... El, 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 como, te, como atacamos el núcleo, que es el acelerador, desde un punto de vista de producción científica, se para. No hay, no hay experimento. Bueno, a ver, tenemos el microscopio electrónico. Eso está al lado. Hay algún experimento en los laboratorios que se va a poder seguir haciendo. Pero fundamentalmente, como, 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 como centro, de, como cent el microscopio se va a parar porque paramos el acelerador. Entonces, entonces es, es una parada bueno, importante, sí, sí, porque atacamos el núcleo del, del proceso. No podemos par quitar medio acelerador y, y después el otro medio. Hay que hacerlo todo a la vez. Y por eso hay que hacerlo. Lo vamos a hacer lo más rápido posible, montándolo todo fuera y dejándolo premontado de forma que, que el tiempo de montaje dentro del túnel sea el mínimo, que es el necesario. Bueno, claro, que es cuando el tiempo quitar el debajo, poner el nuevo. Eh, espera, estimamos que eso será un año el quitar el acelerador y el otro año está reservado para poner en marcha el nuevo acelerador y ponerlo a punto para operación otra pregunta ya mismo muy buenas tardes hola eh, quería preguntar entendiendo que ALBA es una empresa pública totalmente eh, a nivel puramente económico o sea en cuanto al, al factor de rentabilidad cuánta rentabilidad da o si es deficitaria en este sentido o si se saca algo anualmente en cuanto a la rentabilidad de la empresa eh, si vamos a mirar rentabilidad en términos absolutos, en eso el, el, no soy un experto, hay expertos en la universidad Pompeo-Fabra con los que estamos en colaboración continua, continua. Hemos estado en colaboración desde el principio, digamos, no continua, pero desde el principio hemos este tenido colaboración, donde ha hecho siempre estimaciones del efecto coste-beneficio. ¿Cuánto un euro invertido en ALBA, cuánto repercute en la sociedad? Y ese factor es aproximadamente 1,5%. Eso significa que cada euro que se invierte en Alba repercute en la sociedad en 1,5 euros. O sea, a nivel financiero, a nivel de coste en realidad es ya una rentabilidad de un 50%. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Curiosidad, comentario por aquí. Eh, en uno de los gráficos he visto que, bueno, de las aplicaciones que tenéis, que la pandemia bajó y, y después cambió bastante la distribución. O sea, vi que alguno de los ¿Aquí? campos, no. no, más atrás creo, eh, aumentaba bastante. Bueno, es simplemente por saber la evolución del tipo de aplicación. Ahí, ahí, atrás. Aquí. Eh, por ejemplo, en esa esas... El, el verde este es... Ah, uff, espérate, esto es remote operation, perdonad. Aquí, aquí, aquí estás viendo, estos son datos reales. Eso es el COVID, ¿de acuerdo? Sí. El COVID nos afectó, eh, tuvimos que parar y, y también nos afectó en dos aspectos. Eh, bajó la producción, la hemos vuelto a recuperar, ya estamos más allá. El año pasado ya hicimos más producción que el año anterior de COVID. Pero fijar, estos aquí son experimentos remotos. ¿Cómo hacer experimentos en que el usuario no viene a Alba, envía la muestra y hace el experimento remotamente? También, si queremos hablar ecológicamente correcto. Y este es el porcentaje que ha subido. Mientras que antes era, ahora que no me acuerdo, no puedo decir, pero hacia si ojo, parece un 15%, ahora está por el, alrededor de un 30% de experimentos remotos. Eso es lo que ha subido. ¿Y con, con estas mejoras que haréis, eh, hay algún tipo nuevo de aplicaciones eh, de, que podréis, eh, de, de experimentos que podréis sí. hacer, o simplemente son los mismos con no. mayor resolución, como dice? No, el... el, el el, el tipo de experimentos va a ser vamos a, va a abrir la, la puerta a nuevos experimentos que ahora aquí no se pueden hacer digamos eh, no, entre este aspecto de la coherencia esto es alba y esto es eh, alba, eh, no, al revés esto es alba y esto es alba 2 el hecho de que suba vamos a poder hacer experimentos con esta coherencia que a día de hoy no podemos hacer y además esta coherencia que nos va a permitir hacer este tipo de a ver, esto es una, pero este es el tipo de cosas que vamos a poder hacer, realmente la resolución. La vamos a poder hacer solo, además. Bueno, perdonad que estoy aquí abajo con todas estas animaciones. La vamos a poder hacer solo porque vamos a tener esta posibilidad de hacer líneas muy largas que nos van a permitir hacer, una, unas, una, unas, nos a permitir hacer experimentos de alta resolución, que ahora mismo no podemos, porque estamos confinados digamos, al edificio. Cuando podamos expendernos, esto nos permite hacer experimentos eh, nuevos, utilizando la coherencia. Y un poco por, por saber, eh, comparativamente con otros sincrotones equivalentes, ¿cómo estáis? Eh, digamos, ¿no eh, yo creo que la, me, eh, voy a dar referencia de mi segunda slide, en que el 40% de nuestros usuarios son investigadores del extranjero, fundamentalmente europeos. Eso significa que nuestra ciencia, o sea, que hay investigadores de Alemania, que hay investigadores ingleses, italianos, hasta de China han venido, eh, que vienen a ALBA a hacer sus experimentos. Porque estamos en la. En la estamos, digamos, la ciencia que hacemos aquí es igual de buena que en cualquier otro país. Con lo cual, estamos por poner, en, la, en la Premier League eh, Europea, de, de, en la Champions League Europea de sincrotrones. Y ahí queremos estar, por eso hacemos la renovación. ¿Qué diferencias hay entre diferentes sincrotrones o realmente son muy parecidos? Eh, son parecidos y son diferentes. Eso es difícil de explicarlo ahora. Digamos, nosotros tenemos 3 gigaelectronvoltios de energía, ¿de acuerdo? Eso nos da una energía de, de electrones que crea una, una, una radiación de fotones. Casi todos están por ahí. Hay unos que están en 2,5, 2,75, 3, 3,5. Estamos en el rango de energía, más bien en la parte alta de, de sincrotrones. De sincrotrones nacionales. Eh, con lo cual, diga, ahora, ahora me he perdido. ¿Te preguntabas? Diferencias entre. Los ah, es bueno, tanto. Entonces, ahí las diferencias son pocas. Producimos otro tipo de radiación muy parecido. Entonces, las diferencias provienen a veces del tamaño. Nosotros somos 270 metros. En, Dasbury, en Inglaterra son casi 500 metros. En París son 350. Eso les permite tener más. Estaciones experimentales en paralelo. O sea, la diferencia fundamental es el tamaño: cuanto más grande es el país, más grande lo han hecho, y permite más cantidad, pero no más calidad, no necesariamente más calidad. Entonces, eso es un aspecto que nos diferencia, el tamaño. Y después, el otro aspecto que nos diferencia, ya van los detalles. Hemos desarrollado aquí técnicas, por ejemplo, que solo hay otros dos o tres hará sincrotrones que las pueden hacer. Entonces, hay algunas técnicas que hemos desarrollado aquí. Eh, microscopía de rayos X blandos que nos permiten ver eh, hacer experimentos que solo se pueden hacer en tres otros, entre otros eh, sincrotrones eh, de todo el mundo con lo cual bueno, ahí, bueno y después hay otras líneas en que no tenemos extranjeros porque todos los sincrotrones hacen eso porque es el experimento típico de difracción eso lo sabemos hacer todos entonces todos hacen eso entonces es, es, una, es, es sí o no somos diferentes pero somos muy parecidos y por curiosidad, ¿por qué con esta mejora no, no interesa subir la energía, por ejemplo? Sí que interesa subir la ah, energía, sí que interesa, pero no se puede hacer con las condiciones que te he dicho antes. Mantener el edificio, mantener la, el, el, las instalaciones de infraestructura. Si aumentamos la energía, necesitamos más espacio, necesitamos más energía, más potencia, necesitamos rehacer no solo, digamos, lo que es el acelerador, hay que rehacer eh, todo. Bueno, hay que irse de aquí y buscar otro terreno. Fundamentalmente habría que irse de aquí y buscar un terreno más grande. Crecer en diámetro, ¿no? Dime. Crecer en diámetro. Exacto. Sí. Entonces hay, hay limitaciones de lo que se puede hacer, pero si uno pudiese hacer más energía, pero también coste de construcción, el coste de operación. Entonces hay una cierta... Hay que buscar siempre el equilibrio coste-beneficio y, y lo que puede invertir el país y lo que es razonable que invierta el país. Entonces, bueno, pues si eres un país más rico te puedes permitir quizás renovar y hacer uno nuevo totalmente. Mm, hay países que no se pueden permitir ni tener uno, ¿no? con lo cual es, 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 hay que ser realistas, o sea, hay que ser ambiciosos por un lado, que es lo que queremos ser, pero ser realista con lo que se puede hacer dentro de nuestras circunstancias. Con lo cual, 3GB, o sea, mantener la energía es el parámetro crítico en que es ser realista. No, no. Bueno, la pregunta es si los experimentos son siempre presenciales. Los experimentos eh, pueden ser también remotos. Tenemos una línea que está muy automatizada, que tiene un robot. Sabéis ¿Si, si habéis utilizado el robot allá en la zona de niños, pues tiene un robot parecido que tiene un robot que eh, coge muestras y las pone delante del haz y automáticamente puedes hacer experimentos. Entonces, en, ese, en esa línea especialmente siempre la hemos automatizado mucho y los, los eh, los científicos o hasta las empresas, esta línea la utilizan las empresas, envían sus muestras en unos cartuchos dentro de nitrógeno líquido que la mantiene a temperatura adecuada y entonces nosotros, el técnico, la pone, la, la pone, cierra la cabina y deja permiso al, al, al científico que esté remotamente conectado en utilizar la línea. Entonces, él utiliza el robot, pone la muestra, da todos los datos y puede hacerlo remotamente. Hemos crecido, cada vez tenemos más... Eh, usuarios remotos. Es, es una forma eficiente de hacer ciencia. Es una forma complicada porque cuando vienen los usuarios es él quien se encarga de poner la muestra. Es, cuando viene el científico, él trabaja aquí. Si no viene el científico, tenemos que poner una persona dedicada a ese a este experimento y esos son costes. Con lo cual hay un cierto coste-beneficio también aquí entre permitir remoto y, y, y presencial. Con lo cual siempre es remoto aquellos experimentos que requieren una mínima intervención local. Si fuese tan fácil, sí, sí, es así, es correcto. Lo que pasa es que hay experimentos, que es eso, y hay experimentos que necesitas tres días para preparar el entorno para hacer el experimento. Entonces, eh, hay, el, el, el experimento va desde el experimento que es rápido que el del motor, que, de, que es el que se puede automatizar porque en ocho horas haces un experimento, hasta los experimentos, esta línea especial que os he dicho, especial de cada, que necesita varios días para poner todo el entorno y hacer experimentos. Están entre cuatro y cinco días. Un equipo de científicos que vienen para poder realizar un experimento. Con lo cual, hay que tener en cuenta que hay experimentos fáciles y experimentos muy complicados. Entonces, hay el equilibrio entre allá donde son fáciles, ponemos un personal, allá donde son difíciles, que es el científico que viene, que sabe lo que tiene que hacer. Entonces, tiene que ser presencial. O sea, hay un equilibrio entre, 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 la, entre la posibilidad remota y la necesidad presencial. Sí, sí, pregunta. Ah, perdón, es que tengo el micrófono delante de detrás. Ah, no, referente a la pregunta de antes de si se podía aumentar la energía, has dicho que por tema coste y tal, ¿no? Ah, ¿Se refiere al hecho de no generar solo rayos X sino pasar a poder hacer gamma o no? No, tanto como gamma no llegamos. Pero, ¿qué eh, decir? ¿Esto tendría interés? Sí, sí. Sí, sí. A ver si... De alguna manera... Cuanto aumentas la energía, perdonad, pero. La, cuando aumentas la energía, te puedes ir cada vez a rayos X más duros. Entonces, nosotros llegamos, puedes ir acercándote, pero no llegamos. Nosotros llegamos a 10 kiloelectronvoltios. con mayor energía se puede llegar hasta 100, bueno, 100 sería un límite, kiloelectronvoltios. Nunca llegaríamos a rayos gamma, pero sí, es, es ahí el aspecto de aumentar la energía de los electrones nos permitiría aumentar la energía de los fotones nos permitía penetrar más en la muestra. Eh, si quieres estudiar eh, material pesado, metales, distorsiones, eh, dislocaciones de metales profundos, eh, rayos X blando se quedan en la superficie y es muy difícil. Entonces necesitas rayos X duros o para, gamas para, para entrar dentro de la materia. ¿Y hay algún sincotrón en el mundo que lo permite o no? Entonces, los sincotrones nacionales no, pero hay el sincotrón europeo, el SRF, European Synchrotron Radiation Facility, ESRF, que está en Grenoble, que es un sincotrón europeo, España pertenece, o sea, es socio, un 4%. Ahí es, llegamos a 6 gigaelectronvoltios, el doble de la energía de nosotros. Pero para llegar, eso es un kilómetro de circunferencia, cuatro veces más que nosotros, eh, de ahí la inversión ha sido multinacional. O sea, mul sí, de hecho ahora es multinacional, o sea, fue europea y ahora además ha crecido a países de fuera. Entonces, eh, sí que hay electrones, hay eh, sincrotrones, pero en Europa no hay uno, en Asia hay otro y en América hay otro. O sea, hay uno en cada... En cada... O sea, que lleguen hasta 6 electronvoltios si y lleguen hasta 100 kiloelectronvoltios de, de, de potencia de fotones, hay tres. Eh, uno de en cada Europa, en cada continente desde quiere la, la suma de, 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 de varios países, hay otra pregunta aquí sí a nivel tecnológico, no, no en tamaño ¿eh? Eh, un poco eh, a, ¿cómo, cómo se parece la tecnología o, o qué transferencia tecnológica habría con, con el CERN, por ejemplo ¿no? Si el tipo de imanes es, lo, es igual, ¿sabéis aprendido las mejoras que se han hecho en el CERN se pueden aplicar en, en, el, en, en, el, en el vuestro? Otra vez, sí y no. Eh, con el CERN tenemos colaboración, tenemos programas, tenemos contratos de colaboración. Entonces, el CERN desarrolló hace unos años una tecnología de vacío. Que ahora está utilizando todos los 5 Entonces, de alguna manera, la tecnología que desarrolló el CERN en su día para hacer un, un vacío aún mejor, en, 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 bueno, un vacío mejor en, en, en cámaras pequeñas, no voy a ir de detalle, eh, esa tecnología la desarrolló el CERN y ahora la estamos utilizando y la vamos a utilizar nosotros en Alba 2. Respecto a los imanes, no. Los imanes eh, en el CERN. Mmm, tienen imanes superconductores, eh, tienen una circunferencia de 26 kilómetros. El, el concepto es diferente, no podemos utilizar su tecnología de imanes, no, no, no la necesitamos, por lo menos de alguna manera. Eh, con lo cual, pues estamos en contacto. Estamos en colaboración, tenemos contratos de colaboración con ellos, eh, los conocemos y entonces utilizamos eh, sus conocimientos cuando. O sea, estamos siempre intercambiando información entre entre tanto con el CERN como con los otros drones europeos, como he comentado antes, en, en, el, en, el, en, el, en la colaboración que se llama LIPS, eh, Liga Europea de, de Aceleradores Dedicados a la Ciencia de Fotones. Sí, hola, buenas tardes. Hola. Una, una pregunta, va un poco a la saga de, de la pregunta que ha he hecho sobre el CERN, pero eh, era un poco más específica. Era por saber si en el Alba Sincrotron se hacen experimentos de alguna manera para analizar la materia, entre comillas, eh, para hacer eh, bueno para tener conocimientos todas las empresas de que están implicadas, de si hay posibles mejoras o posibles eh, modificaciones en ella. Entonces, la pregunta un poco... Iba en si sí el Alba sincrotrón eh, se puede dedicar o se dedica de hecho a hacer elaboraciones teóricas, o sea, sin tener un objetivo eh, puramente, eh, podríamos decirlo como el como el CERN, ¿no? Que se dedica a hacer eh, teoría solamente y, y análisis estadístico, ¿no? Eh, mm, a ver, no somos, no, no, nosotros no hacemos teoría, el CERN tampoco hace teoría, tiene un grupo de CERN que hace teoría. Grupo, el CERN grupo, hace experimentos ¿no? con, 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 con partículas, clases de colisionar. Entonces nosotros lo que, no tenemos un grupo teórico en ciencia, eso no es nuestra, nuestra parte. Lo que queremos hacer, lo que hacemos nuevamente es, es colaborar con universidades que ahí sí que tienen grupos científicos, donde se desarrolla la teoría que después aplicamos aquí. Lo que hacemos es eso, colaborar con la... Pero nosotros, propiamente dicho, no tenemos un grupo teórico a nivel de ciencia. Tenemos un grupo que investiga mejoras tecnológicas, pero yo no lo he dicho tecnológico, es un grupo que realmente está investigando cómo mejorar la, la, la infraestructura a nivel tecnológico, pero no teórico a nivel científico. No. Cada, cada... Para, para ser un poco sincero, y, y quizás un poco... Eh, intentamos intentamos cada cual hacer lo que mejor sabe. Nosotros como sincrotrón no somos teóricos, somos, somos lo que somos, una herramienta de producir luz para hacer ciencia con luz y dejamos para otros la parte, la parte teórica. Tal vez otros lo pueden y a lo mejor se puede aplicar después aquí. Nuevas sí, claro. formas de, de análisis de la materia y entonces a lo mejor se podrían... No, no, a eso dice? me refiero, un... a eso me refiero que sí que estamos en colaboración o en contacto con los grupos teóricos que desarrollan teorías como cómo analizar datos, cómo hacer... Eh, des... Bueno, analizar datos también lo hacemos aquí, pero cómo desarrollar nuevas técnicas para, para, para hacer experimentos, ahí sí, pero, pero no somos un grupo teóricos. Muy bien, gracias. De nada. Detrás hay otra pregunta. Eh, otra, tengo otra pregunta. Eh, te quería preguntar, eh, simple curiosidad, ¿eh? pero a nivel cuántico hay algún experimento que estéis haciendo actualmente que sirva para entender el universo a nivel cósmico. Es decir, sé que no estáis haciendo eh, experimentos, es decir, que no ha sido par parcialmente contestada la, la pregunta anterior con que... No estáis haciendo mucha, eh, muchos experimentos a nivel teórico, es decir, para, con, mm, para conocimientos teóricos, pero ¿hay algún alguna investigación, algún proyecto de investigación que estéis haciendo actualmente que sirva para entender el universo a nivel cósmico? Eh, perdonad, es que a las seis tenía que estar en otra posición y estoy diciendo que me cubran, por favor, porque eh, el. Otra vez, estamos haciendo experimentos a Esa no es nuestra función principal, ¿de acuerdo? Hay, nosotros eso, para hacer eso necesitas realmente hacer colisionador. Eso nos queda fuera del ámbito. Lo que sí hacemos son experimentos para ordenadores cuánticos, ahí sí, ahí sí que estamos, porque ahí sí que hace falta ver la correlación y lo que hacemos es llevar estados de materia a muy baja temperatura y estudiar esos estados de materia, ordenador cuántico sí que hacemos. Y lo que también hacemos y también os puede, también puede ser, es nuestra contribución a, a la ciencia del espacio tenemos una línea eh, de experimentos específico para probar los, los espejos de un futuro eh, telescopio que vamos a enviar al espacio. Dime. No, no es el proyecto Minerva, es Efectivamente, el proyecto Minerva. Tenemos un proyecto Minerva, entonces ahí de alguna manera contribuimos con lo que nosotros sabemos que hacer caracterización de superficies, de materiales, para caracterizar los espejos que vamos a enviar al espacio para, para, para uno de los microscopios que se van a montar en el espacio. Entonces, digamos, en siempre tenemos, un, tenemos, tenemos una pequeña parte de lo que será la investigación. En ciencia, pero no a nivel de. de bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿El apartado este que pones mural? Sí. ¿A qué se refiere? Se refiere a lo que he comentado antes, de, de, por ejemplo, el mural, el mural de la iglesia románica que tenía atacado por un, por un. O, por ejemplo, estudiar cómo es la composición de las pinturas de los, de la, sí, la pintura de los pintores. Eh, si ves la composición, pueden, apre, puedes aprender cómo fabricaban la pintura. Y puedes entender por qué esa pintura es de ese color. Y no solo eso, eh, como puedes ver la, el, el, la oxidación de la pintura, puedes determinar cómo era el color original. Porque si sabes los componentes y si sabes que se ha oxidado, puedes reconstruir el oro, el, 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 no, de una pintura de hace tres siglos, la pintura no es ese color vivo, no es este color. Las, las pinturas eran vivas, y si vais al museo adoptado, la mayoría parece que son todas grises y oscuras. Pues bueno, es que no están. Hace falta realmente renovarlas, re restaurarlas al color original. Pero es muy difícil saber cuál es el color original. Con lo cual, la mayoría no se restauran por miedo a dañarlas. Con lo cual, aquí se investiga, entre otras cosas, eh, cómo, hacer, cómo, con cómo conocer la pintura que hay para después hacer un proceso de restauración adecuado. Eso también afecta. Las, las hemos investigado con el Centro Museo de, de Arte de Cataluña, se llama así. Eh, sí, el, el MAC. El, el, las, vidrieras, eh, las vidrieras románicas para saber la composición de que tiene de plomo de las vidrieras. Eso lo hemos estudiado con él. Entonces, hacemos ese tipo de cosas. También aplicamos mirar luz para ver para ver también cosas asociadas al arte y a la cultura. El otro día estuve en Italia y allá estudian, hacen tomografía. Tomografía significa iluminar un, 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 unas, un, algo, iluminar algo, con tanta profundidad que eres capaz de hacer un, una imagen 3D. O sea, penetras la materia y puedes hacer una imagen 3D. Puedes mirar dentro de la materia sin romper nada. Hacían tomografías... Bueno, como cuando vas al médico te hacen una tomografía, también te hacen, pues es lo mismo, hacíamos una tomografía de violines, de violines de museos, de forma que podían intentar entender cómo se habían fabricado los extradivarios o, cómo, o por qué sonaba de una manera diferente una cosa o la otra. Entonces, eso lo hacen en Italia. Bueno, aquí no lo hacemos, pero cada uno hace lo que tiene culturalmente cerca, normalmente es lo que pasa. Y estaban intentando averiguar por qué los extradivarios suenan mejor. Que cualquier, piano, cualquier violín que se, haya, que se haya que se fabrique en la actualidad todavía no saben por qué suena tan bien el diario ¿Alguna otra pregunta? ¿Curiosidad que tengáis? Pues muchas gracias por atender eh, espero que os haya gustado la charla que os guste la visita y que disfrutéis y, y... aquí estamos Muchas gracias, muchas gracias.